Fiesta. Niños y niñas de cuarto grado de primaria, bienvenidos a la clase de comunicación del Colegio San Juan Bosco. Hoy vamos a aprender lo que es el sujeto y el predicado dentro de la oración, ¿ya? Para eso les voy a pedir a ustedes que estén muy atentos. En primer lugar, vamos a ver por qué a las oraciones les decimos bimembres, ¿ya? ¿Por qué se llaman bimembres las oraciones? Porque lo puedo dividir en sujeto y en predicado. Ahora, pregunto a ver a Nicolás o a Danielita Jackson. ¿Qué son las oraciones? ¿Alguien recuerda qué son las oraciones? ¿No? ¿Qué son las oraciones? Las oraciones son un conjunto de palabras. A ver, escuchen bien, estoy repitiendo. Las oraciones son un conjunto de palabras que tienen sentido completo. Ahora, estas oraciones las puedo dividir en dos, sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? A ver, miren a la pantalla. Yo voy apuntando con, aquí con el láser, dice, el sujeto es la persona, es el animal, es el objeto de quien se habla en la oración. Ese es el sujeto. Persona, animal u objeto de quien se habla. Y el predicado es todo lo que yo digo del sujeto. O es la acción que realiza el sujeto. ¿Qué les parece entonces si nosotros vamos a repasar estas características de la oración bimembre? Primero, es que tiene sentido completo. Segundo, empieza con mayúscula y termina en punto. Si una oración no termina en punto, no está bien. Si no empieza con mayúscula, tampoco está bien. Ahora, siguiente característica, y no se olviden, presenta por lo menos un verbo conjugado. ¿A qué se refiere cuando digo un verbo conjugado? Que yo puedo derivar o variar de acuerdo a las personas gramaticales. Por ejemplo, con estudiar, en primera persona digo yo estudio, en segunda persona tú estudias, y en tercera persona él o ella estudia. ¿Está bien, niños? Tiene que tener por lo menos un verbo. Y la cuarta característica que les estoy repitiendo ya es que presenta sujeto y predicado. Repito una vez más, ¿qué es el sujeto? El sujeto es la persona. Muy bien, Nicolás. Es la persona, animal o u objeto de quien se habla en la oración. Pasamos a la siguiente. Ahora, vamos a empezar a analizar el sujeto y el predicado. ¿Ya? Ahora, si la oración tiene sujeto y predicado, cada uno de estos nosotros los vamos a analizar. Primero, el sujeto tiene un núcleo y tiene modificadores. ¿Está bien? El sujeto tiene núcleo y modificadores. Ahora, en el sujeto, el núcleo siempre va a ser un sustantivo o un pronombre. Y los modificadores son los que acompañan al núcleo del sujeto. El modificador indirecto puede ser un determinante o puede ser un adjetivo calificativo. Y el modificador indirecto, que también es el que acompaña al núcleo, es un grupo de palabras que inicia por una preposición. ¿Ves? Es un grupo de palabras que se une al núcleo a través de una preposición. No se olviden, miren en la pantalla, hay dos modificadores, directo e indirecto. Y los modificadores son los que acompañan al núcleo. ¿Está bien? Ahora, el predicado. En el predicado también hay un núcleo. Y el núcleo siempre va a ser un verbo. Por eso es que les dije hace un momento, las oraciones sí o sí empiezan con mayúscula, terminan en punto y tienen un verbo. ¿Sí?
también al núcleo del predicado, que es un verbo, le puede acompañar un objeto directo. ¿Está bien? Un objeto directo. ¿Y qué hace el objeto directo? También acompaña al núcleo del predicado. Ahora, quiero que observen cómo encuentro yo el objeto directo en una oración. Yo tengo que hacer una pregunta para encontrar el objeto directo. ¿Y cuál es la pregunta que hago? ¿Qué es lo que? Eso es la pregunta. Quiero que se graben, lo voy a resaltar aquí. Un momento, voy a resaltarlo. La pregunta es, ¿qué es lo que? ¿Ya? ¿Qué es lo que? Esa es la pregunta. Más el verbo. A ver, voy a hacer una oración. Roberto compró un perro. Roberto compró un perro. ¿De quién estoy hablando en la oración? De Roberto. Ese es el sujeto. ¿Y cuál es el predicado? Compró un perro. Compró un perro. Ahora, ¿cuál es el núcleo del predicado? O sea, ¿cuál es el verbo? Compró. Eso es el núcleo, estoy señalando aquí, compró, es el núcleo del predicado. Ahora, ¿cómo voy a saber si esto es objeto directo? Voy a hacer la pregunta, ¿qué es lo que compró Roberto? Repito, hago la pregunta, ¿qué es lo que? Más el verbo dice, compró, y el sujeto, Roberto, ¿qué compró? Un perro. Entonces, a esa respuesta yo lo llamo objeto directo. ¿Ya? No se olviden, eso está aquí en el libro. Ustedes tienen en el libro eso. Yo estoy mirando. ¿Ya, hijito? ¿Está bien? Ahora, este objeto directo, yo puedo reemplazar, voy a resaltar aquí, voy a resaltarlo en la pantalla, ¿ya? Por el pronombre lo, por el pronombre los, por el pronombre la o por el pronombre las. Lo o la, los o las. Si es en singular, pongo lo o la. Si es en plural, pongo los o las. Y si es en masculino, pongo lo. Si es en femenino, pongo la. A ver, cuando digo un perro, ¿es masculino o femenino? Femenino. No, un perro es masculino, un perro. Porque digo el perro, ¿sí o no? Entonces masculino. Ahora, si es masculino y si habla de uno, está en singular, ¿por cuál pronombre lo voy a reemplazar? Por lo, por los, por lo. Muy bien. Entonces digo, Roberto lo compró. Roberto lo compró. ¿Ves? Cuando yo reemplazo el objeto directo por un pronombre, lo ubico delante del verbo. Simplemente digo, lo compró. Roberto lo compró. Ya no digo un perro, simplemente reemplazo es un perro por lo. Vamos a ver este ejemplo que está aquí en la pantalla. Ya vamos a reconocer todo aquí. Voy a poner el puntero. Quiero que estén atentos. Los amigos de Damián venden artículos para limpiar. ¿Cómo reconozco el sujeto? Haciendo la pregunta de quiénes estamos hablando en esta oración. ¿De quiénes estamos hablando? De los amigos de Damián. Muy bien, de los amigos de Damián. Eso es el sujeto. Ahora, ¿cuál es el núcleo del sujeto? ¿Qué es la palabra más importante? ¿Cuál es el núcleo? Amigos. Muy bien, es amigos. Y los, que es un determinante, va a funcionar como modificador directo. Ahora, de Damián es un grupo de palabras que inicia por una preposición o enlaza al núcleo del sujeto
con una preposición. Por lo tanto, este grupo de palabras yo lo voy a llamar modificador indirecto. ¿Está bien? Ahora, ¿qué se dice de los amigos de Damián? ¿Qué se dice? Que venden artículos. Que venden artículos. Para limpiar. Venden artículos para limpiar. Ahora, ¿cuál es el núcleo del predicado? ¿Cuál es el verbo? Venden. Muy bien, venden. Si eso es el núcleo del predicado, ahora voy a buscar el objeto directo. Y para buscar el objeto directo, ¿qué pregunta hago? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que venden? Artículos. A esa respuesta lo llamo objeto directo. Pero también dice Miss Katy aquí objeto indirecto. Ah, es que el objeto indirecto te permite hacer la pregunta para, ¿no? ¿Para qué? Para limpiar, ¿cierto? ¿Para qué? Para limpiar. ¿Está bien, niñitos? Pasamos así. Voy a ver cuáles son las abreviaturas de los elementos del sujeto. El modificador directo lo abrevio con MD, modificador directo. El modificador indirecto lo abrevio como MI. Y el núcleo del sujeto lo abrevio como NS. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo abrevio núcleo del predicado? NP. El objeto directo, OD. Y el objeto indirecto, OI. Listo. Esas son las abreviaturas que ustedes deben tener en cuenta. Vamos a analizar juntos conmigo los ejercicios del libro de actividades para poder aprender más y poder practicar. Vamos a la página 182 del libro de Corefo, actividades. Niñitos de YouTube, hasta la siguiente clase. Con ustedes nos vamos a ver en el siguiente tema. Entonces, hasta la próxima. Nos vemos.